El proyecto Raval Art ha nacido de la reivindicación de vecinos de Raval Sud que querían dinamizar esta parte del barrio que queda un poco abandonada y con problemas. Desde la Traginera plantegen com un dels seus objectius intervenir en espais públics del Raval per millorar-lo. I com que també un dels objectius del Pla de Comerç és com treballar l'entorn, s'hi junta l'eix comercial i amics i comerciants de Nou de la Rambla, com per buscar aquestes persianes on es pugui intervenir. S'han apuntat més de 80 artistes en total. Tuvimos que seleccionar 35 artistes i al lado hicimos una selecció directa de 10 artistes, 5 mujeres, 5 hombres, de la escena local. A mí me encanta cuando me proponen proyectos de este tipo, primero porque conozco a otros artistas de la ciudad y entonces, claro, pues amplío también conocimiento en relación a qué se está haciendo en ciudades fuera de la que sea la que normalmente es la mía, que es más la Comunidad Valenciana, digamos. Y luego también que voy conociendo, porque me obligan a investigar, en este caso, pues ahora sé mucho más sobre la historia del barrio del Raval y entonces puedo entender el barrio pues de otra manera. En total pintaremos 45 persianas, elegimos persianas que quedan en mayoría cerradas para poder visibilizar espacios abandonados y decidimos hacer como proponer una temática a todos los artistas, que es la temática de justicia global. ¿Por qué os habéis apuntado a hacer este curso de formación de vídeo en un proyecto comunitario? M'he apuntat al curs perquè jo volia conèixer com fer la gravació, edició dels vídeos pel meu projecte. Me ha agradado mucho el proyecto ya que podemos conocer el barrio porque yo no lo conocía a través de las personas que viven aquí y aparte el poder plasmarlo en las persianas me parece muy chulo. Como punto final del proyecto vamos a montar rutas guiadas para presentar a todas estas obras pintadas dentro del proyecto y con el, siempre con el, la misma idea de dinamizar esta parte del barrio. La ruta me ha gustado, todo lo que he visto. En mi puerta tengo una junto a mi puerta, de una cabeza de un búho preciosa y ahí mismo hay dos niñas o un niño y una niña jugando que también es preciosa. Es que me gustan todas, porque cada una tiene su valor.